la prisión más temida de México, histórica fortaleza y hasta sede del gobierno mexicano, es lo que ha sido el fuerte de San Juan de Ulúa. Aquí desembarcó Hernán Cortés para después fundar la ciudad de Veracruz y la Nueva España. Sus calabozos, paredes, murallas y prisiones guardan historias de esclavitud, de conquista y sufrimiento. Y a su vez es sin duda uno de los lugares más bellos y fotogénicos que he visitado. Cada rincón guarda una belleza, un misticismo y una vibra que solo cuando lo visitas puedes entender. Así que viajeros, acompáñenme a recorrer el fuerte de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. Yo soy Pepe y esto es Energía Viajera. Entonces vamos a recorrer ya este fuerte de San Juan de Ulúa. Y bueno, son 95 pesos la entrada, como ya les decía, y son 60 pesos para poder grabar video. Así que si quieren grabar video aún con su celular, tienen que pagar 60 pesos. Y bueno, no está permitido volar el dron, así que bueno, no vamos a poder volarlo. Pero bueno, tal vez después lo volamos desde allá, desde el malecón. Antes de la llegada de los españoles, este islote era llamado Tecpan Tlayacac. Y era un lugar de adoración al dios Tecaztlipoca, dios guerrero de la oscuridad. En 1518, Juan de Grijalva, con su flota, arribaron a dicho islote un 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, y encontraron un templo erigido por los pobladores de Culúa. De ahí deriva el nombre de San Juan de Ulúa. Un año después, en 1519, Hernán Cortés llegó a las costas veracruzanas y empezó a levantar un campamento frente a este islote, dando inicio así al virreinato de la Nueva España. Fue en 1535 cuando inició la construcción del fuerte. Inicialmente solo era una muralla con argollas para sujetar los navíos. Dicha muralla aún conserva ese nombre, el Muro de las Argollas, la cual se encuentra mirando al malecón de Veracruz. Para su construcción se utilizó coral debido a la escasez de piedra en el islote, y gran parte de toda la fortaleza está hecha de este material natural. Todo esto es coral. Es la muralla principal, está hecho de coral. Y además ven como tenemos una doble muralla. Esta es una muralla y ahí está la otra. Así que si cayó una muralla, pues la otra estaba. Entonces doblemente fortificado con estas dos murallas, esta y la interior. La construcción de toda la fortaleza duró más de 200 años, con un patio central llamado Plaza de Armas y rodeada de la muralla y cuatro baluartes, el de San Crispín, de San Pedro, de Santiago y el de la Soledad. El primero de ellos fue el baluarte de San Pedro, con bóvedas donde se almacenaban los botines y riqueza de los barcos. Por supuesto que su construcción fue a manos de esclavos africanos e indígenas nativos de la zona. Debido a su construcción, como decía, en su mayoría de coral y a la alta humedad y minerales, en muchos rincones de la fortaleza se han formado estalactitas y estalagmitas en techos y pisos respectivamente. Ya los centímetros que ha tenido, eso lleva varios cientos de años, más así, con esa longitud. Las estalactitas. Miren los espejos que tenemos por aquí. Ay, mira, pero también le va a costar impresión. Que este juego entre sombras y luces le da un aspecto muy especial. Y claro, nosotros nos maravillamos de lo que se ve, pero recuerden que este fue lugar de esclavitud, primero pues de los esclavos africanos y posteriormente
prisiones, celdas. Entonces nos podemos maravillar, pero al mismo tiempo podemos darnos una idea de todo el sufrimiento que hubo aquí, de todo lo negativo que hubo aquí. Hay un olor a humedad muy, muy fuerte, muy característico, ¿no? La humedad del propio lugar y pues obviamente del mar, de toda la brisa. Y vean, siguen estando todo lleno de las estalactitas. Tiene, no sé, prácticamente 40, 50 centímetros. Vamos a la parte de arriba, prácticamente la muralla. Estamos ya sobre la muralla, viajeros. Estamos sobre la muralla, sobre la vista de este lado. Wow. Bueno, estamos aquí en el faro. Nos decía el guía que el faro de allá está cerrado, que es un poco más alto que este. Pero bueno, aún así tenemos este faro del lado derecho. Tiene una mezcla entre, sí, entre lo antigua y esos colores y tener el puerto ahí enfrente, las embarcaciones. La verdad es que sí, sí le da un spot bastante especial. Pues qué lugar tan fotogénico, ¿eh? La verdad es que desde el ángulo que lo vean, pues tiene una vista impresionante. Tanto del propio fuerte como del puerto. Sí, qué spot tan increíble. Bueno, vamos ahora a la zona de las celdas de esta prisión, que también fue San Juan de Ulúa. Este puente es conocido como el Puente de los Suspiros, ya que los presos que pasaban por aquí sabían que era prácticamente imposible escapar de la fortaleza y de la isla en sí, por lo que al pasar por aquí sabían cuál era su último destino. Más que delincuentes, en la mayoría de los casos, los apresados eran activistas del movimiento de independencia. La Nueva España tenía en condiciones inhumanas a sus presos. Las mazmorras inundaban con el agua del mar. Cientos de presos en un mismo espacio, con el agua hasta las rodillas, sin higiene, sin sanitarios, con enfermedades, plagas y prácticamente sin comer. Quienes perecían se mantenían durante varios días en estos espacios. ¡Wow! Todas estas eran celdas. Todo lleno de humedad. ¡Wow! Solo de pensar la cantidad de eso. Tiene el eco. Escuchen el eco. ¡Wow! ¡Qué foca! Como solamente, seguramente así estaba, solamente con esa poca luz que entraba de las ventanas, y esto siempre oscuras. Imagínense la cantidad de reos que había aquí. No creo que solamente haya estado una persona aquí, seguramente aquí estaban 20, 30, 50 personas. Aquí podemos pasar, pero seguramente aquí hay una puerta, no se podía pasar, este era su espacio. Seguramente aquí tienen que hacer del baño, aquí les traen de comer, y seguramente mucha gente por aquí. Aquí, otra más. Otra celda más. Solamente con esas ventanas.
todo lo maravilla que hay aquí, viajeros. Todo lo maravilla que hay aquí, no sé si hasta acá llega el mar, cuando sube la marea, no sé. Pero todo lo maravilla que tiene. Mira cómo gotea, no sé si lo vayan a ver. Empieza a gotear. Ahí se van formando las estalactitas con todo el agua que va goteando. Y se van quedando los minerales y se van formando. Y todo eso me da papel aquí. Parece escarcha, parece que alguien lo robó con escarcha. Todo el mundo que hay aquí. Vean, aquí se nota más lo que se forma aquí abajo. ¿Cuántas estalagmitas se forman en la parte de abajo? Bien, en realidad. Miren, parecen hongos, no sé. Aún inclusive en el México independiente, sobre todo el presidente López de Santa Anna encarceló a varios patriotas del movimiento de reforma, entre otros a Miguel Barragán, al presidente Benito Juárez y Melchor Ocampo, y hasta Porfirio Díaz en sus épocas de republicano, quien según cuenta la historia fue de los pocos que logró escapar a nado. Entre los delincuentes más famosos que fueron encarcelados aquí está Chucho el Roto, una especie de Robin Hood de la época de la reforma. Bueno, y esta es la celda de un tal Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Chucho el Roto, esta era su celda, exclusivamente para él. Aquí solo una persona, solo estaba. Mientras que en las demás hasta 70 personas estaban. Lleno de coral. Bueno, viajeros, pues prácticamente estamos ya terminando con el recorrido. Entonces de este lado tenemos pues la fortaleza como tal, y esta zona, la zona de la prisión. Y la verdad es que, como les dije, impresiona bastante. Es un lugar muy fotogénico, muy instagrameable, pero hay que tomarlo con el debido respeto, porque pues imagínense cuántas personas aquí murieron. La esclavitud, la prisión, el dolor, la muerte. Así que se siente medio extraño que te tengas que asombrar, que te guste este lugar, pero que al mismo tiempo sepas que fue un lugar de muerte, de esclavitud, y pues una parte súper importante de la historia de nuestro país. Prácticamente aquí inició la historia de nuestro país. No dejen de venir aquí a San Juan de Ulúa, no saben cuánto vale la pena. No me lo esperaba así, y la verdad es que es uno de los lugares favoritos ya de Veracruz. Nos vamos a esa última fortaleza que está ahí, ese pequeño islote, digamos, y estamos prácticamente acabando aquí en San Juan de Ulúa. Bueno, pues aquí tenemos este pequeño baluarte, esta pequeña, este pequeño islote con la última perspectiva de San Juan de Ulúa. Y bueno, viajeros, yo con esto me despido. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Espero que este les haya encantado y nos vemos en la próxima. Yo soy Pepe, esto es Energía Viajera, y ya lo saben, viajen, viajen todo lo que puedan, porque viajar no te crea ni te destruye. Solo te transforma. Hasta la próxima, viajeros.